Buenos días a todos. Mi nombre es Santiago Stengo. Soy integrante del programa de mejoramiento genético de caña de azúcar de la Estación Experimental Obispo Colombre. Y hoy voy a presentar sobre el comportamiento productivo y fitosanitario de las variedades TUC. Como se dijo anteriormente, bueno, su programa de mejoramiento genético es el responsable del desarrollo de las variedades TUC y en el último año ha realizado un importante aporte al medio. Entre el año 2009 y 2019 ha liberado 8 cultivares. En 2009 liberó las variedades TUC 9537, TUC 978. En 2011, TUC 9510. En 2013, TUC 0019. En 2015, TUC 0312 y el año pasado, en 2019, 3 variedades que son TUC 0065, TUC 0222 y TUC 0067. En esta presentación, lo que voy a hacer, voy a dar información detallada sobre el comportamiento productivo y fitosanitario de las 3 variedades que fueron liberadas el año pasado. Estas variedades fueron liberadas en un día de campo que se realizó en la subestación de Santana y donde se dio también parte de esta información. Y también voy a aprovechar para dar una breve reseña sobre las otras variedades que ya están en proceso de difusión. Pero bueno, a mí siempre, antes de comentar sobre las características de las variedades que liberamos, me gusta dar una breve síntesis de cómo es el proceso de obtención de una variedad TUC. Es un proceso que no es fácil, un mejoramiento en caña de azúcar es algo bien complejo que toma mucho tiempo. En el proceso de desarrollo de las variedades TUC hay 3 fases bien diferenciadas. Una que está relacionado al manejo de los recursos genéticos, otra de la producción de semilla botánica y una de selección de clones. En el caso de la producción de los recursos genéticos, se refiere a los recursos genéticos a lo que son los padres de las futuras variedades. Nosotros tenemos una colección, un banco de germoplasma, donde ahí tenemos todos nuestros padres y caracterizamos y seleccionamos para hacer los cruzamientos. Muchos de estos padres son materiales de programas de distintas partes del mundo, por eso acá yo muestro lo que sería nuestra cuarentena que fue habilitada en 2015, que es muy importante para la introducción de material. Otra fase importante dentro del desarrollo de la variedad de TUC es todo lo que es la producción de semilla botánica, en lo cual se realiza la inducción a la floración con tratamiento fotoperiódico, los cruzamientos, la producción de semilla botánica y la crianza de los plantines. Estos plantines son las futuras posibles variedades y constituyen nuestra base de selección. Todos los años nosotros plantamos aproximadamente 70.000 plantines a campo y cuando están a campo se inicia todo un proceso de selección en diferentes etapas en las cuales se van midiendo y se van seleccionando los clones. ¿Por qué muestro yo también este esquema de selección? Porque les quiero mostrar de dónde surgen toda la información en la cual se realiza la valoración del comportamiento productivo y fitosanitario. En todo este proceso de selección se llega a una etapa final que se denomina ensayos comparativos de variedades, en la cual los genotipos, las futuras variedades son probadas en diferentes entornos, en diferentes localidades de la provincia de Tucumán, y donde ahí se valora y como les decía, se analiza su comportamiento productivo y fitosanitario. Yo les decía que el proceso de desarrollo de variedades TUC es un proceso complejo y es un proceso largo que toma aproximadamente entre 11 y 14 años desarrollar una variedad. Estos ensayos regionales, de los cuales donde yo obtengo la información para presentar el comportamiento productivo y fitosanitario, están distribuidos en nuestra área cañera de Tucumán, están plantados en localidades que son representativas y contrastantes de esta área, donde hay una diversidad de ambiente. El objetivo es probar todas estas variedades en distintas situaciones y en distintos ambientes. Como pueden ver, estas son las localidades en las cuales están
la mayoría de nuestros ensayos, y vemos que hay una diferencia en cuanto a precipitaciones, tiempo de suelo, en cuanto a textura, materia orgánica y drenaje. La idea es comparar las variedades, como decía, en diferentes situaciones y ahí realizar la valoración. Bueno, voy a comenzar hablando sobre la variedad Tucumana 0065. Esta variedad es una variedad que se origina de un policruzamiento de HOCP 91555. Policruzamiento significa que hay un progenitor femenino que es HOCP 91555 y varios progenitores masculinos. Por lo tanto, no se identifica cuál es el progenitor masculino. Esta variedad pasó todo su proceso de selección y entre el año 2012 a 2016 es cuando se realiza la valoración del comportamiento productivo y fitosanitario en las diferentes áreas y donde se las evaluaron en 8 localidades desde la edad planta a soca 4, o sea que en total esta variedad fue valorada en 33 cosechas. En la valoración del comportamiento productivo nosotros tenemos en cuenta el rendimiento cultural, el rendimiento fabril y las toneladas de azúcar estimadas a partir de estas dos últimas variables. Todo esto con la información de las 33 cosechas. Acá podemos ver que TUC 065, con respecto al rendimiento cultural, es una variedad que rindió a través de ambientes y a través de las edades 89 toneladas de caña. Podrán ver que este rendimiento fue superior a LSP 85384, que es nuestro testigo. 384 es la variedad más cultivada y es la que nosotros utilizamos como testigo y la que comparamos. En este caso, Tucumana 0065 es una variedad que tiene que su principal fortaleza es su producción de caña por hectárea. Podemos ver que a través de localidades y a través de años, en nuestro ensayo, esta variedad rindió aproximadamente 7 toneladas más que 384. Con respecto a la valoración del rendimiento fabril, nosotros lo hacemos en los meses de mayo y de julio. En el caso de mayo, TUC 0065 tuvo valores similares a LSP 85384 y en julio tuvo valores levemente inferiores con 11,7. Pero bueno, si nosotros hacemos la ecuación entre el rendimiento de tonelada por hectárea y el rendimiento fabril, podemos observar de que en toneladas de azúcar por hectárea, TUC 0065 fue superior tanto en mayo como en julio a LSP 85384, rindiendo 0,8 toneladas más que el testigo, lo cual hace que sea una variedad competitiva y altamente productiva. Pero insisto y recalco de que la mayor virtud, fortaleza de esta variedad es la producción de caña por hectárea. Acá nosotros vemos una foto de la parcela demostrativa de TUC 0065, que es la parcela que nosotros mostramos en el día de campo de Santana. Otra cosa que nosotros valoramos es también la evolución de pol por ciento caña en el periodo de cosecha. Esta evolución, la determinación de pol por ciento caña, nosotros la realizamos a partir de valoración de muestras que tomamos y las pasamos por desfibrilador y la extracción de jugo se hace por prensa. Se estima la pol en jugo, la pol en bagazo y a partir de eso se determina la pol por ciento en caña. Esto nosotros lo hacemos periódicamente, ya sea de forma quincenal o mensual. La comparamos con LSP 85384, que es una variedad reconocida que tiene muy buenas curvas de maduración. Y con estos valores, como les digo, confeccionamos la curva de maduración y hacemos una comparación y vemos cómo se comporta esta variedad durante el periodo de cosecha. Acá nosotros estamos viendo que TUC 0065 tiene un arranque inicial en la segunda quincena de mayo, igual a LSP 85384, es decir, es una variedad temprana, pero luego va creciendo, pero no llega a niveles como 384. Esta variedad, LSP 85384, es conocida por tener un crecimiento sostenido hacia finales de cosecha. Esta valoración se realizó en Mercedes Lules en el año 2016.
Otra cosa importante que estamos teniendo en cuenta también para la valoración de nuestras variedades es el contenido de fibra en caña. ¿Por qué? Porque esta característica ha tomado mucha importancia en los últimos años ya desde el punto de vista energético. El mejoramiento genético se está enfocando en las variedades multipropósito, o sea, variedades que tienen buen contenido de azúcar y también contenidos aceptables de fibra. Nosotros vamos a ver cómo en estas nuevas variedades, son variedades que tienen contenidos aceptables de fibra, pero a su vez también son de buena calidad. En este caso, la valoración a partir de muchas determinaciones que se realizaron durante muchos años y localidades, muestra que TUC 065 tiene un promedio de fibra de aproximadamente 13,5, lo cual es superior a LSP85384, que generalmente tiene alrededor de entre 11 y un 12%. La variedad que voy a presentar ahora es la variedad TUC0222. Esta variedad, en su origen, no se conoce cuáles son sus progenitores. Esto suele ocurrir en mejoramiento genético de no tener bien identificado cuáles son los progenitores, porque muchas veces que determinados cruzamientos generan escasa descendencia, entonces por una cuestión de manejo no se puede llevar la trazabilidad ni la identificación de cuáles son sus progenitores. Pero bueno, esto es usual en mejoramiento de caña. Esta variedad ha pasado todo su proceso de selección y se realizó la evaluación de su comportamiento productivo y fitosanitario entre los años 2010 y 2014. También se evaluaron en estas 8 localidades, desde la edad planta a soca 4, y un total de 32 cosechas. Los resultados del comportamiento productivo en esta red de ensayos muestra que TUC0222 es una variedad también de alta producción de caña por hectárea. A través de las localidades y los años tuvo un rendimiento de aproximadamente 94 toneladas, lo cual fue superior a LSP85384 en aproximadamente 2 toneladas. Pero la mayor virtud que tiene esta variedad es, aparte de ser productiva, pero también es su calidad industrial. Nosotros podemos ver que en cuanto al rendimiento fabril, TUC0222 fue superior a LSP85384 tanto en mayo como en julio, o sea, con valores por encima de esta variedad, y fíjense que en julio llegó a tener hasta valores de un 13%. Obviamente que en resultado final de una variedad productiva con muy buena calidad también se traduce en su tonelaje de azúcar por hectárea. Acá podemos observar que TUC0222 fue superior a LSP85384 en toneladas de azúcar tanto en mayo como en julio, con valores que de aproximadamente 10,6 toneladas en el caso de mayo. Pero como yo les decía, una característica sobresaliente de esta variedad es su calidad industrial. Acá cuando nosotros vemos la curva de evolución de POL en el periodo de cosecha, observamos claramente cómo TUC0222 supera durante todo el periodo a LSP85384. La curva de 0222 siempre se posiciona por arriba de LSP85384, o sea, registra muy buenos valores durante todo el periodo. Esta valoración ha sido consistente en muchas evaluaciones que hicimos. Esta es una curva realizada en Fronterita Familiar, y en este caso, acá vemos otra curva que también fue realizada en otra localidad, donde se observó también el mismo comportamiento. Pueden ver que también en este caso estuvo por arriba de LSP85384. Pero ahora observemos qué pasa con el contenido de fibra, y es una cuestión muy particular. ¿Por qué? Porque los resultados muestran de que TUC0222 es una variedad con muy buen con contenido de fibra, además de azúcar. O sea, verdaderamente se podría considerar como una variedad como las multipropósitos. O sea, buen contenido fabril y contenidos muy aceptables de fibra. Podemos observar que en promedio tiene aproximadamente 13,9, lo cual es superior a LSP85384. A
Acá lo que yo les muestro es una foto que realmente es impactante, ya es conocida, de la firma Bulacio Argenti, de Tuxero 222, tomada en el año pasado en los quemados leales. Podrán ver lo impactante del cañaveral de esta variedad. Es una variedad alta, lo cual muy productiva. En este caso es un cañaveral de aproximadamente entre 1.600 y 1.800 kilogramos por surco. Como les dije, es muy alta y esto hace que tenga una pequeña tendencia a volcarse. Sería una característica también. Pero bueno, esto está muy dado por su altura, su alta productividad. La que voy a presentar ahora es Tuxero 67. Esta variedad es hija de Tux 8932 y LSP 85384. O sea, es importante destacar el origen de esta variedad, porque es hija de una variedad conocida y también es nieta de TUC 7742. TUC 8932 es hija de esa variedad. Esta variedad ha pasado su proceso de selección, y otra particularidad que tiene es que ese proceso lo ha pasado muy rápido por dar muy buenos valores. Es decir, que la evaluación de comportamiento productivo y fitosanitario se realizó entre los años 2014 y 2018. O sea, se cruzó en el año 2006 y ya en 2014-2018 ya se pudo valorar en los ensayos distribuidos en toda la provincia. Se valoraron en 8 localidades y entre la edad de planta a SOCA 4, un total de 31 cosechas. Como yo le iba anticipando, es una variedad productiva. Rindió en toneladas de caña por hectárea aproximadamente en la red de ensayo de 75 toneladas, 4 toneladas por arriba del LSP 85384. Y otra característica también que tiene esta variedad es su calidad. Podemos observar que el rendimiento fabril tanto en mayo como en julio estuvo por arriba del P84, con valores en mayo de 10,2 y en julio de 12,14. Obviamente esto se traduce también en alta producción de azúcar por hectárea, y en ambas fechas superó a LSP 85384, o sea, produjo más toneladas de azúcar por hectárea que nuestro testigo, tanto en mayo como en julio. En cuanto a la evolución de POL, podemos observar que esta variedad también se obtuvo curvas de maduración muy buenas, por arriba de nuestro testigo de LSP85384, o sea, desde inicio hasta finales de zafra, y su contenido de fibra es aproximadamente un 12,2%, levemente superior a 3,84. Esta es una foto tomada este año, o sea, en esta zafra de TUC067, es caña planta, y este es un cañaveral que tuvo una producción de aproximadamente 1.900 kilogramos por sur. Esta es una variedad que es muy macolladora y tiene una estructura de un porte erecto, lo cual, a diferencia de las otras dos, tienen un porte, que mencioné antes, tienen un porte semi-erecto. O sea, esta es una variedad con un muy buen porte. Lo que yo les conté acá es sobre el comportamiento productivo. Ahora voy a hablarles sobre cómo es el comportamiento fitosanitario de estas variedades. El comportamiento fitosanitario nosotros la realizamos a través de muchas evaluaciones que hacemos durante el proceso de selección y durante la última etapa, donde todas las parcelas experimentales son valoradas subjetivamente utilizando una escala numérica, y que luego la traducimos en un nivel de resistencia o susceptibilidad, ya sea resistente, moderadamente susceptible y susceptible. Lo que estoy acá mostrando es cómo fue el comportamiento de estas tres variedades comparadas con 384, con las enfermedades más importantes en Tucumán, que son roya marrón, carbón, mosaico, escaldadura de la hoja, estría roja y poca bola. A simple vista se puede ver el muy buen comportamiento sanitario, de la buena sanidad de estas variedades, y todas son generalmente moderadamente resistentes y resistentes. Una particularidad muy importante acá es de TUC0222, cómo es resistente tanto a roya, carbón, mosaico, escaldadura. Y otra característica es
cómo es el comportamiento de estos nuevos cultivares con respecto a la roya marrón en comparación con el SP85-384. Como ustedes saben, 384 es una variedad muy susceptible a roya, que ha ido incrementando en su último año su susceptibilidad. Esto hace que estemos en un ambiente con una alta presión de inóculo de roya. Por lo tanto, es importante destacar de que esta enfermedad roya marrón es una enfermedad muy dinámica, que como estamos en un ambiente de alta presión, se puede ir modificando el comportamiento de estos cultivares, ya que cada vez que se va expandiendo va recibiendo más presión generada por la gran, como les dije, presión de inóculo por haber una gran superficie del SP85-384. Pero bueno, experimentalmente estos cultivares se mostraron en el caso de TUC0065 y TUC067 como moderadamente resistentes, y es destacable que TUC0222 es resistente a esta enfermedad. Lo que voy a mostrar ahora voy a hacer algunas breves reseñas sobre ya las variedades que están en proceso de difusión, que se liberaron años anteriores a estas nuevas, y que son TUC9510, 0312, TUC0019, TUC9078 y TUC9537. Por supuesto que con la primera que voy a hablar es sobre TUC9510, que es una variedad que ha tenido una gran aceptación. Ustedes podrán ver el censo, la encuesta, los resultados de la encuesta, el reglamento del ingeniero Matías Aybar Buchea. Esta ya es la segunda variedad más cultivada en la provincia y, sin ninguna duda, su mayor característico virtud es su muy elevado rendimiento de caña por hectárea. Es una variedad muy productiva. Ya cuando fue valorada en su momento en nuestra red de ensayo, en comportamiento productivo, era una variedad que superaba todos los ambientes y en promedio a LSP85-384 de manera significativa, y esto después también se constató a campo y se constata hasta hoy en día, porque esta variedad, ya al ser la segunda a ser productiva, se incorpora como testigo para las nuevas variedades, y resultados de las últimas campañas, de los últimos años, también mostraron en forma contundente cómo es mucho más productiva que el 384, sobre todo el rendimiento de caña por hectárea. En cuanto a la calidad de este material, o sea, de TUC9510, es una variedad de maduración temprana e intermedia, es una variedad que tiene un inicio aceptable en mayo de contenido de azúcar, y que luego tiene, en meses posteriores, tiene una alta tasa de acumulación, un incremento importante, por eso la catalogamos como temprana e intermedia. Al ser una variedad con un muy elevado rendimiento de caña por hectárea y el tener una maduración temprana, hace que sea una variedad con muy elevado tonelaje de azúcar, o sea, produce mucha azúcar por hectárea. Otra característica muy buena que tiene esta variedad es que tiene una muy buena adaptación en todos los ambientes. Es una variedad de gran adaptación, de gran plasticidad. En su momento, cuando se probó experimentalmente en todos los entornos, a muchos estudios de interacción genotipo-ambiente que se hacen para evaluar su adaptación, ya nos mostraba que era una variedad de gran adaptación a distintos ambientes, a distintas localidades, en distintas situaciones, y bueno, después quedó demostrado, observando a nivel general, cómo es su comportamiento. Otra particularidad que tiene esta variedad es un buen comportamiento en condiciones a sequía. Lo que ustedes pueden ver acá es una imagen comparativa entre TUC9510 y el SP85-384. Esta imagen fue tomada en las campañas 2011-2012, en la cual se registró una sequía histórica, tanto en la campaña de 2011 como 2012-2013, en ambas campañas hubo un marcado déficit hídrico que a nosotros nos permitió también valorar este cultivar en nuestra red de ensayo en relación a su comportamiento en condiciones de sequía. Los resultados en esa oportunidad mostraron que TUC9510 fue muy superior a LSP85-384
tanto en la edad de caña planta como soca 1, en ambas edades con diferencias estadísticas significativas y produciendo más aproximadamente 13 toneladas más de caña de Tungo 2510 que 384. El contenido de fibra de esta variedad va a valores de aproximadamente un 12%. Y en cuanto a su sanidad, decimos que es una variedad de muy buena sanidad. Se destaca que es moderadamente resistente al roya marrón. Pero bueno, en este sentido hay que ir viéndola, hay que ir siguiéndola a esta variedad porque está, como les comentaba antes, va creciendo en su expansión, entonces se va cada vez más. Mayor exposición ante una situación de alta presión de inóculo dada por 384. Y como es una enfermedad di dinámica que puede ir modificando el comportamiento de las variedades, es necesario ir siguiéndola en este aspecto. Otra característica destacable en cuanto a sanidad es su resistencia a estría roja, que es una enfermedad que cada año va tomándose más relevante acá en nuestra provincia. Lo que vemos acá también es una foto también de lote comercial de Tungo 2510. También son imágenes de cañaverales así bien impactantes como Tungo 20, como TUC 0222. Eso se debe a que son variedades de gran porte y muy productivas. A ver. Acá es otra imagen también actual de este año de Tungo 2510. Este es un semillero registrado de la localidad de Manuela Pedraza de Simoca, donde este cañaveral tuvo una producción de aproximadamente entre 1.700 y 1.800 kilogramos por sur. La variedad que voy a presentar ahora, que está en difusión, es de TUC 0312. Es una variedad que está teniendo una muy buena aceptación por parte de los productores que ya la tienen y en las cuales se muestran muy conformes. Esta variedad también es una variedad de muy elevado rendimiento de caña por hectárea, cuando en su valoración de comportamiento productivo también era superior a 384, pero la mayor virtud que tiene esta variedad es que es una variedad de maduración temprana y que tiene excelentes niveles de sacarosa durante todo el periodo de cosecha. O sea, es una variedad de muy buena calidad industrial. También es una variedad con, obviamente, un muy elevado tonelaje de azúcar por hectárea. En su contenido de fibra varían a los valores alrededor de 11,5. Y también presenta una muy buena sanidad, destacándose también que es moderadamente resistente al roya marrón. Lo que les muestro acá son curvas de poll de estos últimos años. Cuando nosotros la liberamos, ya fuimos mostrando curvas de evolución de poll muy destacadas. Y acá yo aprovecho esta presentación para mostrar los últimos resultados de los últimos. De últimos años de valoración, y bueno, muestran un comportamiento contundente en cuanto a la acumulación de sacarosa en el periodo de cosecha. Por ejemplo, acá tenemos 2 años del 2017 al 2019, vemos claramente cómo TUC 0312 está siempre por arriba que el SP85384, no solo a inicio, sino también en todo el periodo de cosecha, lo cual hace que sea una variedad muy importante, muy destacada en cuanto a este aspecto. Esta es una foto de este año de TUC 0312, tomada en la localidad de Montero, que es Cañaveral, con una producción también de aproximadamente 1.800 kilogramos por sur. Otra variedad que ustedes conocen es TUC 0019. Esta es una variedad que tiene un elevado rendimiento también de caña por hectárea. Es una variedad también con buena calidad industrial, o sea, es de maduración temprana y las curvas de sacarosa que tenemos nosotros también las muestra con muy buen comportamiento durante todo el periodo de cosecha, con valores destacados por arriba del 384. O sea, es una variedad con muy buena calidad fabril. Tiene un muy elevado tonelaje de azúcar por hectárea,
un contenido de fibra que va a, por, alrededor de 12% y tiene una buena sanidad en general. Pero sin embargo, tiene una particularidad de esta variedad, es que se muestra susceptible a estrías rojas en condiciones favorables para la enfermedad. Esto siempre nosotros queremos hacer referencia porque, bueno, se ha observado este comportamiento en los últimos años. ¿Cuáles son las condiciones favorables para esta enfermedad? Bueno, son suelos en los cuales tienen una alta fertilidad, sobre todo que están cachaceados y que vienen de rotación con soja. O sea, todas esas condiciones son predisponentes y hacen que esta variedad se torne susceptible. Pero bueno, pero es una variedad que tiene un comportamiento productivo muy destacado y también es importante tenerla en cuenta. Esta foto de TUC 0019 también tomada este año, de un cañaveral de aproximadamente 1.500 kilos, pueden ver que también una muy buena vista de este cañaveral. La variedad que presento ahora es TUC 0978, es una variedad que van a ver que ya aparece en nuestro relevamiento varietal, que ha sido adoptada por muchos productores, que a muchos de ellos las aceptaron, la aceptaron bien, están conformes, algunos de ellos, y es una variedad que se ha liberado en el año 2009 junto a TUC 9537, con una idea de iniciar un proceso diversificador, de inyectar al medio cultivares de forma rápida, porque ya ya estaba la tendencia del incremento de 384, estaba acelerada y estábamos yendo hacia un escenario no muy bueno en cuanto a que estaba dominando una variedad. Entonces, TUC 9078, TUC 9537 han sido liberados conjuntamente hace 10 años, con esa idea de iniciar un proceso diversificador. Como les decía, tiene elevado el rendimiento de caña por hectárea, con valores que son similares a 384, su maduración es temprana, tiene una buena tasa de acumulación en los primeros meses, un elevado tonelaje de azúcar, sus valores de fibra 12%. También presenta una buena sanidad, pero hay que tener una especial observación con respecto a esta variedad, es que al ir exponiéndose en los últimos años, esta variedad ha ido incrementando su susceptibilidad a Royal Marrón. Es decir, o sea, cuando fue liberada como moderadamente resistente, pero al ir exponiéndose al medio y ahí creciendo, en este caso particular, ha ido incrementando su susceptibilidad. Esta es 9537, es la, como le dije, la variedad que fue liberada inicialmente junto a 9078. Entre las características que tiene es que tiene muy buen rendimiento de caña por hectárea, de maduración temprana e intermedia, alto tonelaje de azúcar, valores de fibra de aproximadamente un 13% y una buena sanidad en general. Antes de pasar a las consideraciones finales, yo les quiero mostrar información sobre tolerancia al deterioro por helada de algunas de nuestras variedades. Esta información es de real interés, siempre nos solicitan esta información y nos preguntan sobre el comportamiento. Y bueno, la evaluación de la tolerancia en cultivar de caña de azúcar al deterioro por helada no es una tarea sencilla, es compleja, porque es un tipo de estudio que se debe tener en cuenta muchos factores, que muchas veces por ahí es errático, muy variable, entonces es muy difícil encontrar un comportamiento, una tendencia en comportamiento para hacer una buena valoración de cómo es su respuesta frente al frío. ¿Cómo hacemos nosotros esta valoración? La hacemos a partir de la evaluación de la sacarosa real en el momento que se produce una helada y después la vamos siguiendo en días sucesivos. ¿Por qué sacarosa real? Sacarosa real es una valoración real del contenido de sacarosa en jugo que se le hace a partir de cromatografía líquida de alta resolución, de HPLC, y tenemos en cuenta esto, ¿por qué? Porque muchas veces cuando se produce el deterioro,
los subproductos derivados del deterioro en el jugo pueden interferir la valoración de la POL. Por eso nosotros se prefiere utilizar la sacarosa real para evaluar el comportamiento y el deterioro en jugo. En este caso, le voy a mostrar los resultados que obtuvimos en el año 2018. Una cosa importante destacar es que nosotros siempre cuando hacemos la valoración del deterioro por helada usamos dos testigos que tienen un comportamiento comprobado en cómo se comportan frente al frío. Estos testigos, el SP85384, que es reconocido por tener un buen comportamiento frente a helada, o sea, bajo deterioro, y por otro lado TUXP7742, que es conocida por tener un mal comportamiento. En esta oportunidad nosotros valoramos en el año, como dije, 2018, empezamos a valorar la sacarosa real desde el 15 de junio, en el cual se produjo en la localidad de Los Quemados una helada de menos 3 grados durante 6 horas. Este es el valor inicial, y después fuimos observando cómo fue la caída de sacarosa real. Podemos observar que 3.84 al cabo de 60 días ha disminuido 0,6 puntos y TUX7742 aproximadamente 3 puntos. Los cultivares 067, 0312, 9510 y 0019, la caída de estos cultivares estuvieron más cercanas a aproximadamente entre medio punto y un punto. O sea, no tuvieron una caída fuerte como TUX7742, sino más cercana a lo que sería 3.84. Lo que sí nosotros no podemos ver preliminarmente, diría yo, que tendrían un comportamiento de bueno a intermedio. Esto, como les decía, es una información muy importante que muchas veces es solicitada a tener en cuenta. Y bueno, en cuanto ya para ir terminando, las consideraciones finales y recomendación, en primer lugar, la primera consideración es sobre la diversificación varietal. Lo que muestro acá es un gráfico que nosotros utilizamos habitualmente para mostrar cómo es la distribución de variedades, un gráfico de torta, donde en las últimas encuestas nosotros vamos mostrando un gráfico de torta donde hay una mayor proporción de 3.84, lo cual no es deseable. Nosotros necesitamos urgentemente pasar de esta situación, o sea, en este caso de alta ocupación de 3.84 a una situación más diversificada, es decir, pasar de un esquema monovarietal poco sustentable a un esquema más diversificado y más sustentable. Es importante tener en cuenta la diversificación varietal. Esto ya hay una oferta varietal, hay de variedades, hay disponibilidad de variedades. Como les dije, se han liberado 8 cultivares en los últimos 10 años, o sea, ya el productor cuenta con variedades para empezar a diversificar sus cañaverales. Nuestras nuevas variedades se difunden a partir del proyecto Vitroplanta, es decir, llega al productor a la mano como semilla de alta calidad. Salvo en las liberadas del año pasado, ya todas están al alcance del productor, y las que se han liberado el año pasado están iniciando su proceso de difusión, hay que tener un poco de paciencia, que ya va a llegar a todos. Pero como les dije, hay oferta varietal, el productor ahora tiene disposición variedades para que empiecen un proceso diversificador, para que prueben en su campo. Y esa es una consideración y una recomendación importante. Nosotros siempre desde el programa de mejoramiento instamos a todos los productores a que prueben los cultivares en sus propios ambientes y lo prueben de la mejor forma, o sea, de forma correcta, teniendo en cuenta muchos factores, teniendo un criterio, probando en distintas situaciones que se da en su unidad productiva. Nosotros de acá del programa lo vamos a acompañar en eso, en asesorándolo, ayudando en cómo se puede probar correctamente las variedades. Y siempre en ambientes propios. Es importante considerar que el ambiente no solamente es lo que es la condición edafoclimática, sino también condiciones de manejo. Por eso, dentro de cada productor
tiene sus propios ambientes, tiene sus propias particularidades, por eso es necesario que todos la prueben. Bueno, estas son las consideraciones finales. Una cuestión importante, toda nuestra información que tenemos de los comportamientos productivos fitosanitarios de nuestras variedades liberadas están volcadas, la pueden encontrar en las Gacetillas Agroindustriales, en nuestro sitio web, y por supuesto, las puertas de nuestro programa, de su programa, están siempre abiertas para que ustedes nos hagan acercar cualquier consulta y siempre estamos a disposición de todos. Muchas gracias por todo, este es el teléfono para que puedan realizar las preguntas, y bueno, gracias por su atención.